Hello. Hola. Estamos, ¿no? ¿Qué pasa, equipo? ¿Cómo vamos? Hola a todos. ¿Qué tal todos? Kaixo, Hermes 44444 a la cuarta potencia. ¿Cómo estáis? No sé si queda gente de la quilombera por aquí. Bienvenidos sean. Se me cuida la gente, que os sentáis tranquilamente. Venimos un poquito a dar la sobremesa para irnos a gustito a dormir, así de hablar de temas súper ligeros, livianos, temas ahí de ecologismo, de catástrofes casi nucleares, de pronto tuberías de gas de kilómetros que revientan. SB Buri, buenas noches, ¿qué tal? Entonces, pues venimos eso, a tratar temas ligerísimos para antes de dormir. Con lo cual, os recomendamos que os abráis una cervecita, un vino, un té, una infusión, si no bebéis. Aquí no vamos a hacer apología del alcoholismo tampoco, aunque a veces... O un zumito si no consumís cafeína, también. También. Yo voy a puro a Ginebra, como podéis ver, porque ha sido un jueves complicadísimo. Y nada, pues presento, estamos el equipo completo de, pues mira qué bien, es decir, Sara y yo. Mira qué bien. Y tenemos... Reviviendo los versos. Y tenemos un feature de Ecologistas en Acción, que bueno, que es una gente de Pajeta que se ha venido por aquí, que están Javibi y Marina. A mí me habían dicho que esto era no sé qué, el Salto TV o algo así. Bueno, pero no, el Salto TV es otra movida que tiene esta gente, no para de sacar medios de comunicación, pero... Con la cero guay, sí, o sin cafeína también la 0000. Bueno, tampoco vamos a hacer apología de Coca-Cola cola, en concreto. Coca-Cola, la cola del día, perdona. La de Coca-Cola. Que por cierto, el otro día vi en la OCU que Día es el supermercado que más ha subido los precios por encima de... Ni Mercadona. Pero bueno. ¿Sabes que el nombre de Día significa distribuidora internacional de alimentos? Sí. Es como... Y que Puleva es pura leche de vaca. También te hace la compra vía Amazon, si quieres. O sea, están todos aquí bien conglomerados, sí. Ostras. Sí, creo que Amazon, alguna distribuidora, te hace también la compra en supermercados Día. O sea, es todo. Joder, ¿cómo estamos? Bueno, ahora que estamos poquitos, yo quería confesar una cosa aquí en directo. Que es que el zambombazo este al Nord Stream, en verdad lo hemos dado nosotros porque queríamos hablar de gas y no sabíamos cómo hacer que esto no fuera un auténtico coñazo. Entonces hemos dicho, tío, la actualidad, o sea, por favor, madre mía, hay que hacer algo. Y pues se nos ha ocurrido hacer el ecoterrorismo. Entonces, en estos momentos cuando digo, recuerdo que en la cabecera ponemos algo así, que Ecologistas en Acción no se hace responsable de... Claro, no os preocupéis. Esto en realidad es, pues mira qué bien, con colaboraciones externas. Sí, hombre, hay gente claro, que no, guerra por esto, o sea, además, que yo iniciar una cuarta guerra mundial, tercera guerra mundial, no me parece procedente. Y pues yo vengo a confesar esto. El otro día, de hecho, le leía en Twitter a un chaval que me hizo muchísima gracia que se imaginaba cómo estaría Andreas Mal viendo que había otras personas rompiendo ahí infraestructura muy clave y que él estaba ahí como, madre mía, ojalá ser yo. Pero eso, que aprovechando ya que estamos, nos viene súper bien, vamos a hablar de gas. Así esta gente sabe y yo comento cosas. No hemos hablado de gas todavía. Hablaremos. Hablaremos. Habla de tubos. De tubos, de barcos y de energía y de la movida de toda la pesca esta. Entonces, pues, cuenten ustedes. Si es que porque no tampoco idea. Tenemos buenas noticias. Nosotros que hace unos días pensábamos que las teníamos. Ha habido un amago, un conato de ilusión. Está jugando contigo, pero mañana es viernes, Javi, tío. No te vengas abajo. Bueno. Veníamos a daros la noticia de que el Midcat no seguía para adelante, pero con todo esto del Nord Stream parece que no. Y podemos jugar a ver quién tiene la teoría más loca o más realista sobre quién está detrás. De... Claro, a ver, yo tengo el sesgo, yo reconozco que tengo el sesgo de... han sido los Yankees, pero es que esto es un sesgo que tengo yo siempre, en general, con todo. Pero lo del perro Sánchez también me hace como gracia, o sea, que podría estar guay. Primero de todo hay que descartar que hayan sido los aliens. Y después de ahí... La sirenita puede haber sido también, con esto de... ¿Qué ahora hay? Joder, soy negra, se enfada la peña. Pues, a la mierda, el Nord Stream. Pero... ¡Ay, esa canción es mi favorita!
Gas. Hombre, gas, también, estamos descartando la hipótesis de que los nórdicos hayan quedado sin sauna suficiente y hayan decidido montarse un jacuzzi en mitad del mar Báltico. Que también y estamos despreciando el poder. Y que a lo mejor le viene bien. Ahora, para el clima y eso no tanto, que creo que emitía un 3% de las emisiones, las estimaciones que hay, ¿no? Un 3% de lo que serían nuestras emisiones españolas. Pero vamos, a lo mejor esa es una buena hipótesis. Yo estoy con la teoría del jacuzzi, pero creo que estamos siendo especistas y estamos dándole muy poco valor a los cangrejos. Perdón, que bien los cangrejos. Están las sardinas del mar Báltico ahí diciendo, guau, el mar. Hombre, por tamaño yo creo que también tenemos que ser inclusivos. Si no podemos ser gordófobos y las ballenas y otros cetáceos grandes, pues también tienen derecho a su jacuzzi, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, igual eso es que... Bueno, una de las cuestiones que también supone todo esto que está pasando, ¿no? El metano dentro del mar, es que está desplazando el oxígeno. Así que las ballenas y otros animales subacuáticos lo van a tener un poco complejo. Verás tú cómo salgan, como se hace como el capítulo de los Simpsons en que los delfines de pronto entran a tierra y matan a todo el mundo. Es que por las cajas, pero es que en realidad no es nada gracioso. Bueno, hoy en TV3, que de hecho está un compañero al que citaré, Alfons Pérez, del Observatorio de la Deuda de la Globalización, ¿no? Ya me está hablando del tema. Y un beso, Alfons. Han estado hablando del tema del gasoducto, pero es que al principio entraban al tema con una pantalla en la que te decían, pero en realidad, ¿qué gases contribuyen al efecto invernadero? Y ponía, casi en un 70% el vapor de agua. Y es como, que sí, amigo, pero vamos a ver. Hay unas cosas que son impactos que podemos achacar a la actividad humana y que son más negativos, y aquí es donde podemos controlar. Y otra cosa es que me digas que son las nubes, que Rajoy, madre, ya se fue con sus teorías. Ojo a lo que nos apuntan, ¿eh? Que el Mar del Norte está lleno de municiones de la Segunda Guerra Mundial y que ha sido un simple accidente, pero cuatro veces. Uy, que está petado. Bueno, yo tengo la teoría de que en realidad... Que sería una serie de catastróficas coyunturas. Es que en verdad nos viene muy al pelo del título. Que yo creo que ha sido Dinamarca que estaba haciendo ahí unas maniobras militares, la han liado parda, y como no sabían cómo arreglarlo, han dicho, ¡oh, no, que yo lo arreglo, que yo pago, que no pase nada! Es que algún medio acusa a los letones también. Que es un pueblo, que es un país que muy poca gente sabe situar en el mapa... Pero también hablan de los letones. Yo no soy capaz de pensar en Letonia sin pensar en Estonia y Lituania, ¿sabes? Es un hecho. ¿Quién es el hit? Pero yo creo que ya viene siendo nuestro hit el programa, el gas, ¿no? Lo abordamos en el primer programa que hicimos, este prepiloto de antes del veranito. Que además, bueno, veréis que hemos cambiado un poco el formato también, ¿no? Que vamos a tomar temas con más profundidad porque veíamos que nos quedamos un poco cortos y vamos un poco rápido. Pero también lo hablamos en el segundo, en algún momento, o sea, que ha sido como recurrente el gas zombie que aquí en Europa nos está poniendo difícil. Sí, y a ver qué sucede después de toda esta movida, ¿no? Que estamos viendo. Porque a mí me asusta mucho que se vuelvan a revivir proyectos que ya estaban otra vez siendo hablados, ¿no? Y ahora de repente Francia está a modo, oye, que igual no era tan mala idea, podemos seguir hablando. Es que de hecho, o sea, una de las cosas que están pasando es, pues, ¿por qué hablamos tanto de gas? Porque hay un problema energético que ya venía de atrás, que no es algo que es nuevo, la crisis energética ya venía de antes. De hecho, la propia dependencia de la Unión Europea de Rusia ya era un tema que se trataba en otros programas energéticos, pero es que efectivamente se está reculando un montón, sobre todo en los pasos que se habían dado hacia un menor impacto climático. O a una mitigación climática. Ahí es donde de repente infraestructuras que, pues si los fondos iban a ser condicionados a esa transición verde y el único, digamos, la única condicionalidad que se ponía a las empresas para llevar adelante infraestructuras era que no tuvieran un gran impacto ambiental. Ahora, eso, como se va a poner la seguridad energética, ¿pero de quién? Bueno, de la Unión Europea, ¿para qué? Por encima. Resulta que este requisito ya no se va a pedir. Entonces, infraestructuras que son arcaicas y que no responden al momento de emergencia climática, como gasoductos y, bueno, como poner en marcha, seguir operando con las centrales de carbón, a esto le van a dar gas ahora, justo.
Y los proyectos de fracking en Bilbao, que tú y yo tenemos experiencias ahora, y que parecía que estaba aquello ya, que se habían conseguido parar, y que de pronto dicen, espérate que volvemos. La Y básica. Y ahí más allá de la... Y no, no, mueren, no terminan de morir, son horribles. Son como las cucarachas, parece que sí, pero luego te hacen así. Todavía y no. Ahora ya el PP, ¿no? Y el que ha nacido, el Gallardo también, que ya quieren resucitarlo todo, el fracking, Garoña, que han tenido que salir las eléctricas para que salgan las eléctricas perdiendo el culo y diciendo no, que esto no lo vamos a abrir, ¿no? Es como la tormenta perfecta que han tal. Pero el fracking, en España nos hemos por el momento librado, salvo que venga otro gobierno cazurro y decida quitar esta limitación que tenemos en la ley, con suerte, a ver si ya desaparece esta pesadilla, pero estamos importando, más allá de quién haya sido lo del gasoducto, estamos importando ingentes cantidades de gas de fracking de Estados Unidos, ¿no? Sí, es bueno, el otro día me estaba viendo, han subido a YouTube un curso que dieron en el CSIC en abril, creo, sobre transición energética y todas estas cosas que nos interesan a nosotros. Y uno de los ponentes, que en general era una persona como muy razonable en todo lo que decía, decía, bueno, pero no pasa nada porque el fracking de pronto nos va a dar un montón de toneladas de gas que nos va a resolver el problema. Y es como, pero señor, o sea, con lo bien que ibas hasta aquí, ¿qué ha pasado? O sea, vamos a ver. Tienes tú tu propio pozo de fracking puesto ahí en casa. Y una cosa, dice, creo que ha sido Hermes, que comentaba el tema de que Francia quiere vender su... la energía que produce con las nucleares, pero estamos un momento más en lo mismo. Con la energía nuclear lo único que se produce es energía eléctrica. En otra parte, Francia este año ha tenido que parar el funcionamiento de varias de sus centrales nucleares porque, bueno, de hecho creo que llegó al 70% de su potencia nuclear parada porque los ríos no tenían caudal de agua suficiente para refrigerarlo. O sea, ni a Francia le está saliendo tan bien la generación nuclear y luego el único vector que nos proporciona la energía nuclear es la energía eléctrica. El gas nos soluciona, aparte del tema de los combustibles, es muy necesario para crear desde fosfatos y productos que utilizamos en la agricultura hasta sobre todo la producción de plásticos y derivados de, y otros derivados de los combustibles fósiles. Eso no lo vas a hacer aunque pongas 800 centrales nucleares, que no las va a pagar ni Rita, pero aunque viniera Rita y se pusiera a financiar centrales nucleares, no vas a conseguir lo que te da el gas. Y además el problema gordo de la nuclear en Francia, creo que pararon 27 de los 53 reactores, es que básicamente son muy viejas. Quiere decir que cuando tú diseñas una central nuclear, o sea, más allá de los enormes riesgos y de que no iba a pasar nada cuando se pusieron las centrales nucleares, tenemos Chernóbil, tenemos Fukushima, tenemos una serie de cuestiones, pero nadie garantiza cuánto tiempo aguanta el reactor, ¿no? Y cuánto tiempo va a estar Francia en esa posibilidad de dominio eléctrico en este caso, porque como bien dice Sara, es que al final la cantidad de gas que usamos a nivel industrial, doméstico, etcétera, 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 es bastante irreemplazable y no nos queda más que abordarlo. Pero a mí me gustaría saber, volviendo un poco al gasoducto, o sea, ¿cuánto tiempo van a tardar algunos países en levantar la mano y decir, oye, que yo vuelvo a poner la financiación de un gas que ahora es, y que ahora es malo por la guerra, que ha venido financiando también la compra de misiles y etcétera, etcétera, etcétera? Y ahora, bueno, a lo mejor no nos tiembla tanto el pulso en decir, bueno, vamos a empezar ya a reconstruir la infraestructura energética para ver si en algún momento podemos volver a importar, ¿no? Y parece que no aprendemos la lección de que tenemos que salir completamente del gas y de todo el resto de combustibles fósiles. A mí lo que me sorprende un poco con esto de la reacción de los países no es tanto el esperar a ver cuándo deciden decir esto de te vuelvo a poner la pasta, vamos a invertir en esto, vamos a intentar volver a importar o exportar en el caso de que sea, sino el que da la impresión de que ha reventado la infraestructura, pero están todos como muy chill, muy tranquilitos, muy de, ah, pues sí, pues mira, pues cosas que pasan. Cuando con cualquier otra cosa tienes ahí a Casado diciendo, a Casado, a quien sea, Feijóo, es que esto es culpa mía, ¿sabes? Como con cualquier gilipollez, en plan, que me he hecho daño cortándome la uña y, madre mía, se nos acaba el mundo. Y están como súper tranquilitos, no sé, me llama la atención. Porque es que eso es todo, porque saben quién, de quién es culpa en realidad. Que de todas formas, y bueno, en el enlace, o sea, es que esto nos vuelve a poner un poco la incidencia política, que a mí me parece que es súper importante, que es que nos vuelve a poner en el enlace de cómo las cosas que son necesarias para nosotras y para la vida
en realidad están dependiendo de un sistema que está muy ligado con las estructuras de poder. Todos los sistemas de gran producción, gran distribución, de las cosas que son necesarias para nuestra vida, como la energía, que debería ser una cosa de acceso por derecho, a día de hoy estamos dependiendo de estructuras que son muy grandes, sobre las cuales tenemos muy poco control soberano popular, y entonces estamos en manos de que gente cuyos intereses probablemente no son que tú estés bien y vivas muy feliz, seguramente eso le importa una higa, y en cambio pues estamos metidos en una guerra que tiene muchos tintes de control de recursos básicos, como ya lo era la guerra de Irak en 2003, es decir, es vuelta la burra al trigo, y de lo que tenemos que desconectarnos no es únicamente, que de hecho ojalá, de los hidrocarburos fósiles, sino de toda esta estructura de poder que nos aleja de las cosas que son derechos para nuestra propia capacidad vital y empodera a grandes corporaciones, a gobiernos y a intereses privados que están muy por encima, por ejemplo, de la problemática ambiental, que de hecho están demostrando que se la trae al pairo la problemática ambiental. Sí, sí, porque toda esta inversión en renovables, en cuanto hay un pequeñísimo problema, pues lo que decía antes Rubiera, que han vuelto a legalizar el fracking en Inglaterra, proyectos que vuelven a surgir como de la nada y se vuelve a quemar carbón, y se vuelve, o sea, porque en realidad no les importaba, en realidad era ahí pues el bonito greenwashing. O sea, a mí me queda, me ha molado mucho el comentario de 44 Hermes, 44, cuarta la potencia, y es sobre todo el papel que tienen los saudíes. Quiere decir que aquí ya vimos una guerra del petróleo hace varias décadas en la cual salieron los saudíes a salvar y a decir petróleo barato, petróleo barato, petróleo barato. Esa guerra geoestratégica al final, que es de quién domina el gobierno. Y yo, por ejemplo, ahí en las renovables lo que veo es que, por ejemplo, una de las cosas que están generando es un cambio de paradigma, ¿no? O sea, hay que precisamente lo bien que ha venido para frenar un montón de cosas de las que estaban pasando. Hay cosas que estaban pasando y que estaban mal porque el capital tiende a reproducirse donde le da la real gana. Y entre ellos, con las renovables, que han estado planteando muchísimas cuestiones muy chungas. Pero hay una sustitución de renovables que está pasando, ¿no? Y como este discurso precisamente a quien está reforzando es toda esta gente chunga que lo que quiere es gas y petróleo que permite concentrar mucho más el poder, ¿no? Y ahí están los saudíes, que a mí que me toca muchas veces ir a las conversaciones de cambio climático, son los malos malísimos. Es decir, son la gente que no te deja poner en el texto que los combustibles fósiles son malos, no te dejan hacer nada de nada. Entonces, todo ese conglomerado... Te dejan jugar al fútbol. Te dejan jugar al fútbol, sí. Sí, velo sin velo. Está este tema, si quieres hablamos de ese tema, que está también. Que no. Y de las novelas saudíes, que por lo visto en el mundo árabe están generando furor, se presentan. ¿Así? Oye, esto quiero saber, yo me interesa. Esto es otro debatazo de cómo el juego de los países árabes, ¿no? Del estereotipo que tiene cada uno y de qué rol juegan y de qué imagen al exterior venden. Y los saudíes son los modernos, los de los cochazos, las chicas que se maquillan, que son muy guapas, esto como canonazos. Muy buenas, Artis Synth. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos vemos de Occidente. Así que nada, en el petróleo estamos jugando. Que los guapos y elegantes y chicas maquilladas que son los de Emiratos. Es que aquí tenemos a expertos De hecho, este comentario viene de Rubiera, que es la que sabe. Así que yo no la voy a contradecir porque es la que me ha hecho el cotilleo. Una cosa. Bueno, pero siguiendo un poco con el tema de cómo se acumula el poder, ¿no? Con la energía y con todo lo que está pasando con el hidrógeno verde, ¿no? Que es como otra nueva burbuja especulativa que también está ahí dando vueltas y que también se plantea como solución, falsa solución. Y al final es lo mismo, porque la tecnología simplemente puede estar en manos de gran capital y de las grandes empresas. Así que estamos reproduciendo el mismo sistema. De hecho, uno de los cambios que introduce el RePowerEU, que esto, bueno, el RePower es el día 18 de mayo de este año, la Unión Europea dice, ojo, cuidado, que igual nos hemos tirado antes con los Next Generation y tal, igual nos hemos tirado mucho al barro y entonces recapitulan un poco para darle más, bueno, para decir que la energía nuclear... Ahora lo necesitamos, ya no dicen que son buenos, dicen que lo necesitamos. Y una de las cosas que había es que
supuestamente se iba a invertir muchísimo en hidrógeno verde, que esto es hidrógeno. Para producir hidrógeno tienes que hacer un proceso antes que consume energía, que es la hidrólisis, y entonces se iba a supuestamente aprovechar para hacer ese proceso en los momentos pico de producción de las energías renovables. Es decir, cuando la renovable está produciendo mucho más de lo que puedes meter a la red, aprovechas esa energía para crear hidrógeno. Vale, pues esto ya también han decidido que... ¿Qué más da al final verde, azul, para gustos los colores? Y entonces ahora le llaman hidrógeno azul al que producen con gas natural, que es gas fósil. Y entonces se están negociando nuevos tratados con países productores de hidrocarburos para producir allí el hidrógeno que consumiría la Unión Europea. Porque aunque se haga un modelo con renovables o se haga un modelo o se continúe con este modelo, a lo que tiende la Unión Europea y el resto de potencias colonizadoras es a seguir siendo colonizadoras y al final utilizar los recursos de otras partes del sur global para que nosotros nos electrifiquemos, para que nuestra industria siga yendo para adelante. Entonces, desde los fondos Next Generation, que tenían una, y el plan del Green New Deal este europeo, que tenía un tinte buenista que alucinas, pero no dejaba de ser todos los minerales y las tierras raras del mundo para mi pecho y mi electrificación. Y ahora es igual, pero con el gas también. Sí, ¿no? Y además, o sea, esto también hay como una, un círculo como muy vicioso, ¿no? De como el precio es alto, mucha gente ya no puede acceder y eso no solo se da a nivel local, sino que se da a nivel global. Cuando Europa decide que ya no recibe gas ruso y accede a otros mercados, ese gas se lo está quitando en muchos países. Yo creo que en Sri Lanka, por ejemplo, han tenido bastantes problemas de desabastecimiento de petróleo, gas, etcétera, etcétera. Esto es toda una economía vinculada donde, bueno, nosotros somos los beneficiarios de toda una arquitectura de un sistema explotador, especialmente en el sur global, en el que estamos de alguna forma protegidos, ¿no? Pero, y quienes ganan aquí... Países productores están teniendo cortes de suministro ahora mientras exportan sus productos. O sea, efectivamente, como el acceso a la energía no es un derecho y el mercado sí, amigo, por lo visto. O sea, el mercado goza de todos los derechos que tú ya no tienes y es muy loco, ¿no? Que países productores se estén viendo en desabastecimiento y nos estemos planteando todavía, bueno, tener los depósitos al 80% de reserva de gas en compras masivas que va a hacer Europa en conjunto. ¿Y a quién coño le vais a quitar ese gas? Porque ya es una competencia. Y además esto es una cosa que tenemos que repensar y que el espacio del cooperativismo para este tipo de cosas y el municipalismo tiene un espacio, una cabida, porque, por ejemplo, las cooperativas de en el nivel eléctrico, las cooperativas eléctricas están demostrando que pueden hacer de colchón, pero a esto hay que darle fuerza, hay que darle cariño. Sí, pero ahí, por ejemplo, también esto el tema del mercado, es que... Con el mercado hemos topado, ¿no? Quiere decir, las renovables, en teoría, producen en estos momentos a un precio más bajo, pero que no estamos viendo. ¿Y por qué no estamos viendo? ¡Oh, sorpresa! ¡Las eléctricas! ¿No? O sea, que esto, ¡jo! Tanto en Rusia, como vamos, tanto lo que está pasando en gas, como ahora lo que nos pasa en el eléctrico, y perdón por tirar un poco de ego... si nos hubieran hecho caso a las ecologistas durante muchos años atrás, quizá no estaríamos en esta. Quiero decir que esto de salirnos del gas lo llevamos diciendo que 30 años y que hemos hecho más gas y venderlo además como energía de transición. En España construimos un montón de centrales de ciclo combinado más de las que necesitábamos y aquí estamos. Y ahora se aplaude con las orejas, la gente está aplaudiendo con las orejas porque tenemos un montón de regasificadoras, ya señora, hija mía de mi vida, pero lo que no tenemos son circuitos cortos de producción y distribución de energía que de verdad nos hagan más independientes y nos dé seguridad. Es que en realidad con todo el tema este de las renovables, de las energías limpias o como lo queramos llamar, yo creo que es... Hay un debate que no se está dando porque se está dando por hecha la respuesta, pero que creo que es muy importante y que deberíamos ir planteando también un poco en todos los foros que se pueda, que es el hecho de qué es lo que queremos hacer. O sea, tenemos un problema con la energía, pero ¿qué solución le queremos dar? Porque si la solución que le queremos dar con la energía y con las emisiones y con el medio ambiente y con la pérdida de biodiversidad, o sea, tenemos muchísimos problemas, muchísimos fuegos ahí abiertos y tenemos que pensar qué queremos hacer, porque si lo que queremos es, yo quiero mantener exactamente mi mismo estilo de vida, no cambiar absolutamente nada y no enterarme de que se han cambiado las energías y tal, pues esto se llama magia y esto pues, lo que nos va a llevar es a seguir exactamente igual, a quemar gas, a quemar petróleo, a quemar carbón y a seguir cargando las cosas. Entonces, creo que tenemos que
empezar a pensar, en vez de tengo este problema, ¿cómo lo soluciono?, pasar a pensar qué solución quiero, qué tipo de mundo quiero, cuál es mi objetivo y a partir de ahí tirar del hilo y empezar a ver cuellos de botella y empezar a ver distintas problemáticas en vez de encontrándolas después cuando ya de pronto, oh, Dios mío, cara, no tengo plan B. Sí, pero al final el plan A existe, la duda es para quién. El plan A existe, que es vamos a intentar hacer que todo siga exactamente igual para la gente que tenga más medios y el resto porque se mueran los feos. Entonces ahora están construyendo el discurso un poco un discurso de miedo, ¿no? Quiero decir, de que llega el invierno más frío de la que no vamos a tener gas, que no sé qué. Veamos cuánto consumimos, por ejemplo, a nivel doméstico, ¿no? Porque a lo mejor estamos trasladando la culpabilidad a las familias cuando las familias no son el gran sector consumidor de energía en esta industria. Entonces, industria armamentística. Entonces, ¿qué hace la gente? Ay, pues lo que digan, que yo no quiero morirme de frío, ¿no? Entonces, los que se han muerto de frío años atrás con esto de la pobreza energética, etcétera, etcétera, la falta de acceso de recursos, eso ya no importaban tanto. Ahora es, importaban igual, importan más todavía hoy, ¿no? Pero que vivimos completamente a expensas de todo eso. Sí, sí, pero bueno, que todo no quita... O sea, al final está claro que se ha priorizado el mercado. Es un poco el ejemplo que ponías tú antes, Javi. O sea, cuando has dicho, no, es que esto... creo que has sido tú. Igual has sido Sara. Esto es un bien de mercado y tal y cual. Es que es como lo de la vivienda. Es que la vivienda sí es un derecho, que se supone que tú tienes derecho a dormir bajo un techo con una cama y poder taparte un poco y poder tener un sitio donde cocinar y donde poder ducharte, así como una cosa muy, muy tal, pero prima el beneficio de mercado que eso pueda tener y el interés de mercado que eso pueda tener. Señor mío, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo va a primar eso? ¿Cómo va a primar una cosa que nos hemos inventado, que en realidad no tiene como ningún tipo de base? O sea, quiero decir, que no te puedes comer el dinero, que no llegas a ningún lado con esto. Lo puedes quemar para hacerte una fogata para calentar la comida, pero... Y además hablamos de grandes eléctricas que se han aprovechado lo que han podido y más en este país, ¿no? O sea, primero, muchas de las infraestructuras que tienen, como por ejemplo la hidroeléctrica, la pagamos casi todos nosotros con nuestro dinero, han tenido déficit de tarifa, etcétera, etcétera. Y ahora tienen el negocio redondo porque ellos cobran la electricidad al precio de la más cara, con la subida del precio del gas, pues venga, beneficios caídos al cielo. Bueno, pero tienen tanto poder que el gobierno los intentó meter mano de los beneficios caídos al cielo, sacó un real decreto que le duró muy poquito, muy poquito, muy poquito, y finalmente ese real decreto que iban a aprobar grabando estos beneficios caídos del cielo se quedó aplicando solamente una pequeña parte del mercado, salvando los contratos bilaterales que se llaman y permitiendo pues, que las grandes eléctricas siguieran con su gran negocio, ¿no? Y luego, a lo mejor tenemos que repensar, ¿no?, todo este sistema eléctrico que tenemos. Ese chorreo de dinero público a la empresa privada no termina en las eléctricas, que evidentemente, pero es que los combustibles fósiles llevan subvencionados muchísimos años y tampoco se ha cortado, ni después del Tratado de París, en el que supuestamente se llega a hablar de ello, no se ha dejado de financiar. Y yo, para mí, el colmo este verano es que hayamos asumido con normalidad y casi como si nos estuvieran haciendo un favor los 20 céntimos del gobierno por litro de gasoil o de gasolina que tú le echabas a tu vehículo. Esto no deja de ser, el mercado es especulativo, el mercado pone el precio que le da la gana y aquí todos pagamos estos 20 céntimos, que son millones y millones, que se van directamente de las arcas públicas a los bolsillos de empresas privadas y de las peores, además, de las que deberían estar poniendo de su parte. Bueno, de hecho, Repsol está dejando de invertir en sus prospecciones de petróleo y todo eso porque ni siquiera sale rentable a ellos, pero es que aún así... O sea, ¿por qué se financia el consumo de combustibles fósiles? Como una especie de políticas de café para todos, ¿no? En lugar de pensar realmente o redistribuir y que la gente que realmente está en situación de vulnerabilidad sí que pues tienes que coger el coche porque te obliga la vida, ¿no?, en estos ritmos locos que vivimos. Pues bueno, si estás en esa situación sí que se puede plantear, pero en realidad subvencionarle el combustible fósil a los ricos. O sea, que al final es yo con esto de que te obliga la vida, como yo soy fiel defensora de la abolición del trabajo, digo que te obliga tu prima. O sea, vamos a ver, te obliga la vida. Lo siento mucho, pero a mí no me obliga, a mí me obliga el trabajo. Y así de aquella manera. O sea, que yo teletrabajo todo lo que pueda
y que el día que yo pueda dejar de ir a trabajar es que os enteréis vosotros antes que mi empresa. O sea, sí, pero las circunstancias de nadie son... No, pero que a veces pensamos... Lo que está claro es que si la medida es para paliar el efecto de esta subida de precios en los bolsillos de las personas, lo que se tiene que atender es a las personas. Sí, que estoy de acuerdo. Si no, lo estoy criticando. Lo que digo también es que a veces vemos como el trabajo, como esta fuerza inamovible bajo la cual no podemos hacer nada. Es como, antes está el trabajo, que el visitar a mi abuela enferma en el hospital, porque el trabajo, y que el trabajo... Igual también, pero hoy hablamos de energía. Cuando el trabajo... O sea, uniendo las dos cosas, ¿no? O sea, los impuestos para los ricos... que no están, o sea, los 20 céntimos de descuento se lo vamos a dar a los ricos. Sabemos, por ejemplo, en cambio climático, los ricos contaminan considerablemente más. Igual cuando hablamos de crecer o de ahorrar energía, o sea, hay una cantidad de población que no puede decrecer ni nada, pero nos atan al trabajo, a la propiedad. Todos tenemos que tener un coche, todos tenemos que estar en este sistema de tú eres, quién eres y quién tienes, y que para eso tienes que tener tu posición, tienes que tal, y como que no hay otra alternativa, ¿no? Y verdaderamente tenemos que hacer un cambio completamente de esto también. Trabajar menos, yo estoy de acuerdo, menos los ecologistas, que yo creo que esto no lo debemos de hacer porque tenemos un ejército de gente pagada por el mal detrás en contra de nuestra, que lo que necesitamos es un ejército más. Una cosa, para hacer caso al chat, Hermes a la cuarta, porque ya esto se ha quedado así, ¿no? Nos está contando, entre otras cosas, pues el tema de las limitaciones que tienen las energías renovables por su necesidad evidente de materiales y que necesitan lo que se llama la abundancia fósil. O sea, mientras tú tienes abundancia fósil, puedes desarrollar el tejido que te permita un sistema renovable. Pero sí, hombre, por supuesto. O sea, las limitaciones físicas y de demanda de materiales del resto de energía son evidentes. Pero eso no quiere decir que, una vez más, planteándonos la cuestión de la escala, o sea, energía sí, pero ¿de qué escala y para servir a qué? Primero, reducción drástica del gasto de energía. Y segundo, las escalas pequeñas no necesitan ni tan grandes baterías, y de hecho adaptar nuestro consumo. Probablemente, a la larga, en un futuro, pues por la noche encenderemos muchas menos cosas. Sí, y que al final priorizar esa energía que va a ser necesaria en temas realmente importantes. O sea, nadie está diciendo, yo creo, decir, pues los hospitales por la noche no funcionan. O sea, va a haber cosas que van a tener que priorizarse, que van a necesitar una energía, y que si esa energía viene de renovables, pues oye, bienvenido sea. Sí, pero claro que tiene unas limitaciones, es que sí, claro, pero... Y la tasa de retorno energética extendida, que es una movida tremenda y tal, pero que lo primero es eso, es decir... ¿cuáles son los puntos clave que queremos conservar? ¿Por qué? ¿Y qué podemos hacer con todo lo demás? ¿Cómo podemos...? O sea, yo creo que ese es el truco. O sea, quiere decir que tenemos que empezar a plantearnos cómo lo hacemos y cómo lo mantenemos en el tiempo, ¿no? Porque también es decir, venga, vamos a agotar la máquina y no vamos a hacer todos los cambios sistémicos que necesitamos, nos va a dejar sin una cantidad de recursos que son fundamentales para mantener un montón de población, que nos tenemos que poner a echar cuentas y tenemos que empezar a plantear las cosas y hacerlas bien, con una buena planificación territorial. Pero yo creo que nuevamente, o sea, tenemos que mirar bien dónde están los problemas. Y uno de los grandes problemas, por ejemplo, son los sectores industriales, que nadie los mete mano. O lo que hablábamos antes del coche, ¿no? Esta sacra idea del coche es una propiedad privada. Pues a lo mejor solucionamos más quitando y eliminando la mitad o mucho más de los coches si tenemos sistemas de alquiler. No que tengas un coche, sino que puedas tener el acceso a un vehículo cuando lo necesites, ¿no? Sobre todo pensando en mundos rurales, en gente que vive en otras situaciones de conexión. Pero no, o sea, la propiedad es... Tienes que tener el coche, tienes que tener tu coche, el más guapo, el más bonito, el más lindo y el más de todo. Y que, por ejemplo, si usas el coche para ir a trabajar, como lo usa muchísima gente, joder, si la empresa, no voy a decir yo que si vas a trabajar a la cafetería de tal que sois cuatro, pero si la empresa es más o menos grande, obligarle a esa empresa a poner autocares, y donde entra en un vehículo mueves a 52 personas. Pues bueno, sí, que a lo mejor con los vehículos tienes la plantilla entera. Hay una empresa cuyo nombre no voy a mencionar por posibles cuestiones legales. ¿Hace salchichas? ¿Eh? ¿Hace salchichas? No, no hace salchichas. Vale. Es más bien de comunicación, que creo que paga una estación de metro y luego tiene una gran explanada para aparcar coches de todos sus empleados. Sí. La línea está la del sol. Sí, sí, un azul creo que es, como el mar, una cosa así. O sea que... Luego está también esta picaresca. Ya, pero es que los trabajadores ya, leche, pero si no meten mano...
¿Puedo hacer una cosa? Sí. ¿Podemos volver un momento al gas? Vamos a volver al gas. Vale, es que a mí me gustaría un montón, Marina, aprovechando pues que nos estamos yendo y tal, pues antes de que se nos vaya un poco la flapa, si a mí el tema barcos, a mí de verdad me parece que es muy interesante y que además es uno de los cuellos de botella de, para que ahora cuando te pongas a escuchar la radio o veas las noticias, entendamos mejor por qué esto que nos están contando es seguridad social, o sea, lo que se está buscando es que al final que no haya revuelta social, o sea, una tranquilidad social que te permita ir tirando millas y a ver qué sale, porque lo de los barcos no funciona muy bien, ¿no? Pero lo de los barcos, o sea, los barcos que transportan gas o los barcos que van a gas, porque ya esos son dos temazos totalmente diferentes, porque aparte de los barquitos, ¿no?, que nos van transportando gas desde puntos lejanos, ¿no?, que no están conectados con gasoductos y que normalmente pues se vende a un precio mayor porque viene de, ¿no?, de ese mercado spot, de ese mercado de subastas del último momento, que por ejemplo los países asiáticos están renunciando a comprarlo para poder venderlo para sacar más pasta, o sea, simplemente hay como un desvío de las exportaciones de un lado para otro. Y luego está todo el tema de los barcos que ahora quieren que funcionen a gas. O sea, es como, ya no tenemos suficientes problemas con el gas y en serio, la descarbonización del transporte marítimo también tiene que ser por aquí. Entonces es un cacao porque, bueno, Marina Mercante aquí en España está súper a favor. Y están haciendo, aparte Marina de todas las infraestructuras... No soy la Marina Mercante, pero cuando trabajaba en barcos era muy guay, en plan de, hola, soy Marina, trabajo en el transporte. Pero sí, ahora están todos los puertos con sus proyectitos para poner infraestructuras de GNL que no irán para las personas, sino que irán para los barcos. Y como todo el mundo sabe... GNL, pues, para el que no lo sepa, gas natural licuado, que es el gas natural hecho líquido. Que para eso, pues, a 160 grados. Es un proceso bajo cero, o sea, como súper frío, o sea, es una movida, se pierde un montón de energía. Una de las cosas que tiene la peor eficiencia energética del mundo desde siempre, bueno, es el tema de las neveras. O sea, hacer frío, quitar calor, es uno de los consumos energéticos más locos, es de lo más difícil. Y todo lo que hacemos genera calor. Pues, bueno, pues el proceso sí, este de coger gas, enfriarlo mucho, 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 para que se haga líquido, para meterlo en un barco que de momento va a petróleo. Se mueve el barco que no, eso, que no es un barquito chiquitito, que son barcos que miden 300 metros de eslora, que son tres campos de fútbol moviéndose rectos por el mar. Es que es una locura. Claro, y uno de los problemas es que como ahora hay todavía más tráfico de estos barcos, hay mucho más riesgo de colisiones. Y de hecho, no sé si os acordáis que hace poco hubo una colisión en el estrecho de Gibraltar, que bueno, un granelero colisionó contra un barco de GNL y se ha hablado mucho de las consecuencias, ¿no? De empezó a derramarse el combustible y estaba Iber de Mar, que es nuestro grupo de ecologistas de la zona, y el velero Dios Amat, ¿no?, como siguiendo todo lo que había sucedido, pero poco se ha hablado de que en realidad una de las causas es ese incremento del transporte, o sea, si estos barcos tan grandes moviéndose constantemente, prácticamente sin parar, o sea, las tripulaciones, yo no sé cómo están a nivel de salud y a nivel de descanso. Entonces, bueno, pues hay cada vez más riesgos con estos barcos moviéndose a toda pastilla. Que dicen que han hundido el barco este que comentas. Además, Cabral dice que lo han hundido. Sí, es que iba a haber un temporal por la zona, si no me equivoco. Igual sabéis más que yo, pero decidieron hundirlo por eso. Pues parafraseando, en este tema de los barcos, yo siempre me acuerdo de los amigos de Luz, que bueno, eran un grupo que hacían unas publicaciones de corte anarquista y ludita, un poquillo, pero en un capítulo a cuenta de, bueno, en un texto que sacaron a cuenta del desastre del Prestige, iban analizando tal y cual lo de siempre, se dice que faltan medios, bueno, un montón de cosas, y al final te decía, lo que deberíamos ser capaces de empezar a cuestionarnos es qué modelo hay detrás, por qué monstruos como este están cruzando el océano. El océano que, por otra parte, antes se decía, el Amazonas es el pulmón del planeta tal. Los océanos son los verdaderos pulmones del planeta. El proyecto de la Unión Europea está ahora como loca también para regular el tema de la minería en fondos marinos para captar minerales para el desarrollo de sus proyectos electrificados.
que vuelve a ser lo mismo, no hay un cambio de escala, no hay un pensamiento sobre una transición de verdad a una justicia ecológica. Es una locura pensar que barcos enormes como estos que llevan metano puedan... Sí, y lo más fuerte de todo es que mientras van en el camino van liberando metano, porque como hemos comentado, al estar en tan frío, ¿no? El gas tiene que estar a una temperatura súper baja, pues claro, con el tiempo, pues poco a poco se va evaporando y se van produciendo fugas. O sea, mientras el barco va navegando de un lado para otro, aparte de las emisiones de su combustible, tiene las emisiones del gas que está transportando. Y lo más fuerte de todo es que dependiendo de cómo vaya el mercado, barcos que igual están cruzando de un lado del Atlántico a otro o están yendo hacia el mercado asiático, como el mercado cambia y es mucho mejor en el otro lado, simplemente llegan la vuelta. Sí, los petroleros están igual, y de hecho yo tengo un amigo que se dedicó un tiempo a esto y era flipante, porque veías que estaban igual a, no sé, 3 horas de la costa de un país, cambiaba el mercado y giraban y se iban mucho más lejos, o sea, en vez de descargar, y como están constantemente mirando la bolsa, tienen brokers mirando la bolsa constantemente, yo no quiero una transición con brokers, no quiero, yo, esta gente no la... O sea, necesitábamos a todos en la transición, pero a esta gente un poco menos. Igual se les mejoramos los puestos de trabajo, no. Es que decías tú, Javi, que si nos hubieran hecho caso a los ecologistas hace tiempo, ya dices, pero ¿por qué a esta gente se le escucha tanto? Pero si son malos, se lo llevan haciendo todo mal un montón de décadas. Pero no se golpean con el atavismo, ¿no? No podemos cambiar, esto si no tal, el miedo que decíamos. Y la realidad es que luego son los primeros que se enfrentan a todo mar y marea. Quiere decir que te impulsan el MIDCAT, siguen adelante con las nucleares sin temblarles el pulso, prometen proyectos faraónicos imposibles, inviables, y todo el mundo dice, bueno, pero es que esto nos van a salvar, y es como un sinsentido completo. Proyectos para lo mejor de todo. Que hables la ciudad está en una línea. Un día hay que hablar de urbanismo. Que la gente flotaba porque de pronto tenías como, no sé, árboles en medio del aire, ¿sabes? Una cosa muy loca. Era estupendo. O sea, he leído yo novelas de ciencia ficción con menos fantasía que todo esto. Luego, ¿habéis visto el anuncio de la distopía del ministerio? No lo he visto. No voy a entrar en la trifulca de... Yo he oído a gente criticando a los colapsistas porque al parecer no estaban contentos con este anuncio. Pero es que son árboles flotantes. Ni el anuncio ni la crítica, y he pensado, soy una mala colapsista, o sea, estoy fuera del zeitgeist por completo. No me he enterado de qué va el tema. Pero lo que iba es que para hablar de distopías, que hubieran puesto eso, a mí me parece una distopía maravillosa. Una cosa que, por ejemplo, dice Alonso Va 23, el futuro son árboles flotando. ¿No sorprende que la capacidad política, la capacidad de organización y lo sencillo que sería simplemente pensar que no tienes que inventar cosas loquísimas, que para capturar CO2 de la atmósfera y fijarlo en el suelo te vale un árbol, y que muchos de los procesos que hacemos que son muy intensos en energía, en realidad, en circuitos cortos y en una forma de sostener, o sea, cuando se pone la vida en el centro, para las cosas que sostienen la vida, en realidad hay procesos mucho menos intensos en energía que se pueden hacer, pues por ejemplo, rotaciones de cultivos o cultivos permaculturales, ya está, no necesito árboles que floten, necesito árboles que estén anclados a su tierra, que creen sustrato, que tengan sus hongos y se comuniquen. Es más sencillo. O sea, el futuro. Quiero hacer un apunte con esto de los árboles, porque sí está guay, nos fija en la tierra y todo esto del árbol, el árbol mola, pero no sirve solo con plantar 200 millones de árboles y olvidarte de que existen y no darles ningún cuidado y poner árboles que no tienen nada que ver con el ecosistema de la zona. Todos iguales en línea. Todos iguales en línea, eucalipto por doquier. Por favor, si vamos a plantar árboles, vamos a plantarlos un poquito bien, con cariño, con ilusión, que eso tarda muchos años en crecer y tiene que estar muchos años en su sitio para que crezca. Y tiene su límite, quiere decir que los ecosistemas, por ejemplo, aquí en España, como mucho entre un 5 y un 10% de nuestras emisiones es lo que te pueden absorber. Quiere decir que aquí todo el mundo que dice, planto árboles para compensar no sé qué, todo mentira, y habría que hacer los cálculos. Lo de la neutralidad climática.
que no venía a esto, yo venía no a los árboles sino al flotando, porque es que no he hecho todavía esto en Twitch y lo tengo que hacer. Hablamos mucho de los aviones, pero poco de los cepelines, o sea, que no es solamente cosas milagrosas y demás, sino que a lo mejor podemos recuperar alguna cuestión que ha desaparecido. Y es que quien me conoce sabe muy que yo estoy muy a tope con el concepto de volver al cepelín y un futuro steampunk, que también es una distopía maravillosa. Pero dices de volver a la máquina de vapor, ¿cómo pretendes calentar? ¿Calentamos con placas solares, calentamos agua para mover máquinas de vapor para tu ordenador steampunk? Yo con tener un Zeppelin me basta, no necesito nada más. O sea, ¿qué ha pasado? ¿De qué estáis hablando ahora? De cosas flotando y de cosas que hay que cambiar. Hablábamos de, y yo tenía que meter la puya del Zeppelin. Y ya está, hemos venido aquí a hablar de Zeppelines y el resto nos da igual. Yo siempre he venido a hablar de cepelines. A ver, ¿qué está pasando? Dejarte, si vuelves a... Oye, tiene mucho que ver también con lo de frenar y con lo del slow. Que eso es lo que cantaba la Chanel, ¿no? No, no era algo así, slow. Y te recuerdan que los cepelines arden como las teas. Lo que pero eso es solamente el hidrógeno con hidrógeno. A lo mejor lo podemos hacer con helio. Bueno, y que si arden, pero van llenos de ese 1% que genera el 80% de las emisiones, pues yo qué sé, chico. Los brokers, ¿no? Si van llenos de brokers. Espero no resbalarme de esto. Pero se van a una semana del trading y nunca vuelven. Es el Zeppelin que va guiando el barco de gas, según la bolsa. Ecologistas en Acción no se hace responsable de las emisiones. No se hace responsable de lo que se ha por aquí. No, Javi. Yo no, yo con el gas Javi no. Salta con el paracaídas y después ya todo el resto. Pero que no. O sea, yo estoy muy en contra de todo esto, es que soy muy fan de los Zeppelins, me lo he estudiado muy bien. Y lo del Hindenburg fue porque a los alemanes les cortaron el helio, que es de lo que se hace, y se lo hicieron con hidrógeno. Y además, hemos dicho que hidrógeno feo, que si la ineficiencia es muy chunga, que a ver cuántas renovables necesitamos para tanto hidrógeno, que lo necesitamos para los sectores industriales, o sea que aquí en Ecolo, si no decimos todo con sus balances, vamos mal. Hay que ser rigurosos. Luego viene Ana Pastor a decirnos que a ver dónde está el dato, que estos son los datos y eso ya son las conclusiones. No resiste el fact-check. Como el dato es el que... Bueno, sí, no. Una cosa que pasó en Twitter. Uy, no tiene que ver con policía colando servilleta, así que no lo vamos a contar. No va a salir aquí. Entonces, casi. ¿De qué día hay que repasar el Twitter? Esto lo comentamos en la sección B de la Twitchada, que es solo para suscriptores premium. Ah, que los del chat nos dicen que os suscribáis si os mola esta y estas cosas. Nos han dicho que... A ver, no nos han dicho nada, ¿eh? Al salto se os da la gana, suscribiros a nosotras, darnos la pasta a nosotras. Suscribirse al salto, que es buena gente, hombre. Y yo quiero dejar de trabajar y así no se puede. Pero ábrete OnlyFans, Amaya, tío. Bueno, a ver. Voy a hacer un intento fuerte otra vez para volver a la Unión Europea y al tema de políticas. Pero estás pasando de mi Zeppelin, otra que pasa de mi Zeppelin. Que no, hijo mío, pero es que no ha parado. Pues es tu cumpleaños, que te regalamos un Zeppelin, un dibujito. ¿Te gustaría? Yo sueño con descender en una COP en un Zeppelin, así. Es decir, no hemos tomado un avión, hemos tomado un Zeppelin. Que te calles con el Zeppelin, Javier. Bueno, pues o ponte a iluminarlo con las bicicletas y pedaleando con la bicicleta. Exacto. Con la energía cinética de la bicicleta te pones ahí a darle cero al Zeppelin. Bueno, una cosa, gente, que eso, que lo único, que esto no va solamente también de la capacidad política que nos tenemos que plantear y que organízate y lucha, métete en las cooperativas energéticas y tal si puedes. Otra cosa, que también va de dineros, que es que hay una cosa que no se está contando o en los medios generalistas, cuando siguen hablando de los proyectos, de los gasoductos que quieren hacer, la cosa es que la Unión Europea con los Next Generation abrió una forma de financiación que es por primera vez en la vida la Unión Europea se financia en el mercado privado, es decir, compra deuda, compra bonos, que hay que devolver a los mercados privados y que va a haber que devolver. Son toneladas ingentes de dinero, o sea, 350.000 millones de euros en préstamos, o sea, es muchísimo dinero el que se está metiendo a esto para unas infraestructuras que no queremos y que no son la transición de nada. Entonces,
España está recibiendo muchos de estos fondos. Hay algunos que no va a haber que devolver, pero hay otros que sí. Entonces, aquí hay una incidencia que se puede hacer en los barrios y en las calles de decir, que haya una oposición a este proyecto. O sea, y de paso que nos devuelvan el rescate a los bancos, por favor. Que eso siempre. Pero el MidCat. El MidCat no es simplemente que es una infraestructura que no es transición de nada porque es reincidir en el gas, que es una infraestructura que pasaría por terrenos protegidos, que, bueno, que no lo queremos y no lo necesitamos. Es que lo estoy pagando yo y no lo quiero. Sí, sí. Entonces, una cosa, yo quiero recordar una cosa guapísima de la Unión Europea y de, en general, el norte global, que es que cuando veáis que es que Europa ha reducido sus emisiones porque son súper guays y un montón de renovables y tal, lo que hemos hecho ha sido deslocalizar la producción, emitir eso mismo en otros países. Y os recuerdo una cosa que a veces parece que a los políticos se les olvida, que es que la Tierra es redonda y es una, entonces la atmósfera es compartida, entonces da igual dónde lo emitas, que estamos jodidos igual. O sea, que si tú te deslocalizas la fábrica que quema un montón de carbón y te la llevas a Bangladesh, el problema nos ha quitado. O sea, no hay una atmósfera distinta en Bangladesh, no se acaba el mundo, hay fronteras ahí mágicas y tal. Entonces, pues eso, que igual es una cuestión también para mirar y para protestar. Yo no le da rigurosidad decir, bueno, en algunos sectores sí, en el eléctrico por lo menos, pero esto es porque las renovables son incontestables, nos estamos reduciendo algo las emisiones. Pero ojo, porque también somos el primer norte global y con determinados beneficios, que en otros lugares las tecnologías que usamos ni tan siquiera llegan. Entonces, esto es como una cuestión fundamental. Claro, me recuerdo de la carbón en Europa. Oye, que yo voy con delay, que estoy con delay con el internet, así que no sé si me escucháis bien, pero yo voy siguiendo la conversación así. Y quería decir que al escuchar a Sara y hablar de las inversiones en infraestructuras, es que solo me viene a la cabeza Marta hablando de la turrita del Tratado de la Carta de la Energía. O sea, ya es como el sumum, ¿no? No sé si lo conocéis, pero es como una maquinaria internacional, un tratado internacional que protege a los inversores cuando hacen infraestructuras fósiles y los estados quieren salir de ello y quieren apostar por la transición energética. O sea, ya es como el sumum del sumum. O sea, y es inexplicable para mí el por qué seguimos dentro de estos mecanismos. Pues para los que se perdieron aquel programa, el Tratado de la Carta de la Energía, efectivamente es eso, es un tratado firmado de forma compartida por varios estados que protege a los inversores. Es decir, que aunque tú ahora te plantees, aunque es que de hecho, cuando tú miras los tratados o las cosas que se aprueban desde la Comisión Europea, luego los gobiernos, luego el ayuntamiento de tu pueblo que salía a poner placas solares, hay muchas cosas que son contradictorias. ¿Qué pasa? Que si tuviera que llegar, y de hecho hay países que ya se han visto sometidos a juicios en los que una empresa demanda al Estado, creo que fue Italia no hace tanto, ¿no?, que se le demandó porque una ley tuya impide que yo gane unos beneficios que tenía proyectados con unos proyectos que no son sostenibles, llega el momento en el que te digo, no, es que no los puedes hacer, y dices, no, amigo, tengo yo aquí que tú firmaste la Carta de la Energía en la que las inversiones en hidrocarburos están protegidas. Y seguimos atados a eso. Y de hecho, mira, pues ahí hay algo de oposición y ahí es otra de las cosas que os podéis sumar, darle retweets y yo qué sé, irte a las manis de tu pueblo. Sí. Y monta más en tu pueblo. Pero además, o sea, que esto es como dice Rubiera, que estamos invocando a Marta Tratados. Podemos hacer la sección, la turra de Marta para el Tratado de la Carta de la Energía y maravilloso. A mí lo que más me espanta de todo esto es el rollo de que sean tribunales privados, quiero decir, que no están sometidos a ninguna regulación pública. Y segundo, es que soy muy friki de las cosas internacionales. Que un Estado asuma que una empresa es igual que un Estado, ostras, lo que habla de nuestras democracias, ¿no? O sea, es el vacío de la soberanía. Claro, en acuerdos internacionales solo lo pueden hacer los Estados, salvo acuerdos internacionales de comercio, donde las empresas de repente asumen el mismo status quo que los Estados, que es como toda esta arquitectura de la impunidad que tienen muchísimas de las empresas. Es que es muy heavy esto. Dice por aquel al SOBA que los que hacen políticas contaminantes están muertos para cuando haya consecuencias, pero es que las consecuencias ya están. O sea, que es que vamos a ver, que no vamos a tener que esperar 70 años a que haya consecuencias, que las consecuencias que las tenemos aquí. Hemos tenido un verano. Perdón, ¿qué piso? Hemos tenido un verano.
hemos tenido un verano que ha sido una ola de calor continua casi, o sea, que eso no nos ha pasado nunca, más consecuencias que esas, y van a ser... Las consecuencias que estamos viviendo nosotros en primera persona, pero las consecuencias que llevan viviendo años un montón de gente de otros países, que volvemos a recordar que la Tierra es redonda y es una, y que esto es una cuestión global, y parece que no existen, o sea, que no es que se vayan a morir antes de que tal, que no, que es que ya estamos en la mierda. Pero por eso, en el chat ya se ha dicho, y ya se te ha dicho, que lo de que la Tierra es redonda es una opinión tuya. Es que vengo aquí con mi agenda Tierra redondista, 2030. Mi agenda 2030, y quiero que menos acabe. Pero no cuela, joder, ya lo siento. Si otros creen que los fósiles pueden ser perpetuos, ¿por qué no vamos a poder creer en la Tierra plana? O que el cambio climático no existe, que ya vuelven a hacer hasta en la tele programas para debatir si el cambio climático existe. Grande no esperanza existe. Aguirre. Siempre fan. Pues volviendo al tema de rescate, a mí me ha gustado que has dicho, creo que ha sido tú, Mayo, el tema del rescate bancario, ¿no? Aquí en España se ha... Y es que el otro día escuché a un compañero que es Stanis de la Comisión de Energía de Madrid que habló del rescate energético y de decir, oye, señores, o sea, estamos mirando aquí las cosas un poco mal, ¿no? Quiero decir, estamos mirando el problema del gas en función de los grandes proveedores, almacenar más gas, grandes infraestructuras y demás. A lo mejor lo que tenemos que hacer es un rescate energético. Las renovables en tejado se pagan por sí solas. Ofrezcamos créditos a toda la gente y que en vez de pagar la luz empiece a pagar esos créditos, pero desde la potestad pública y desde la ciudadanía y desde las comunidades energéticas y toda esa serie de cosas. Entonces, si hemos hecho un rescate bancario de 60.000 millones de euros, creo que fue, y demás, pues 60.000 millones de euros a impulsar esto, y ya vemos cómo vamos saliendo de esta dependencia y cómo modificamos viviendas, cómo hacemos todas estas cosas que necesitamos para afrontar esta desconexión al gas que necesitamos. Pues ¿qué queremos? Interesante, ¿qué queremos también? Sí. Y ligado con el tema de la soberanía energética, ¿no? Porque la Unión Europea habla de soberanía energética para hablar de seguridad, pero la soberanía en realidad es esa capacidad de decidir y de hacer, ¿no? Tú como comunidad, como pueblo, lo que consideres adecuado con tu energía, ¿no? Entonces, empezar por ahí, y además ese tipo de, ¿no? De redes, ¿no? Más pequeñitas, más localizadas, también nos aportan muchísima más resiliencia y mucha más independencia. O sea, es que es un win-win. Es que una de las cosas que desde el mundo de la comunicación, igual en esto incluso, ¿no? Me pongo en las de Mundial de Desarrollo, igual, pero igual Twitch tiene una capacidad de hacer algo en el sentido de que lo político, se dice que estamos en la era de lo post todo, bueno, lo pospolítico, ¿no? Pero la cosa es que se ha vaciado de contenido la idea. La gente dice, tiene la idea de a mí, la política no me gusta y tal. La política es, eres tú y te interesa, o sea, y puedes formar parte de ella. Me parece que nos han vaciado en nuestro contenido y en nuestra capacidad de agencia política, pero no es así, la tenemos. Pasan cosas como las de Italia, porque evidentemente hay un auge brutal del populismo, otro auge de la desafección y lo que quieras, y tertulianos diciendo chorradas, pero si desde la política que somos capaces de hacer, desde la organización social y de base hasta donde llegue, tenemos que defender ya la vida y tenemos que defender ya los suelos y tenemos que defender el acceso a los derechos, al buen vivir. Entonces necesitamos soberanía alimentaria, soberanía en vivienda y soberanía energética, pero soberanía popular, no que no las migajas de un sistema que primero se va a proteger él y luego si acaso te va a dejar vivir mientras tú no le des conflicto. Y es que, por ejemplo, con el tema del suministro energético de la Unión Europea, resulta que ya hay un plan para las industrias. Es decir, ya hay un mecanismo para que ante este invierno, cuando a la industria, que es el mayor consumidor de la industria y la generación eléctrica de gas natural, son los mayores consumidores. Pues resulta que cuando industrias muy intensivas, como puede ser ArcelorMittal, no vayan a tener ese gran suministro, hay un plan en el que se les avisará, el gobierno se compromete a avisarles para que vayan frenando la producción. O sea, hay un plan para protegerles a ellos. Entonces, la soberanía popular tiene que partir de decir, no, es que lo primero que hay que proteger es el buen vivir de las personas y de los ecosistemas. ArcelorMittal, me chupan un pie. Sí, porque no además... por quienes trabajan allí. Se suele usar esto un poco como esta visión de... No, no sé cómo se llama esto en castellano, pero en inglés es el trickle-down economics, que es que si tú tienes a una persona muy rica, muy rica, muy rica, al final este dinero va a ir bajando porque esta persona va a ir comprando cosas y va a llegar a todos los estratos de la sociedad,
Pero es que en realidad luego te pones a leer cuestiones de... Yo de economía sé muy poco, pero a leer cuestiones de economía, de dónde viene la inflación, y resulta que gran parte de la inflación que tenemos ahora, la subida de todos los precios que tenemos ahora, está basada en que las empresas han tenido unos beneficios loquísimos cuando en realidad, y con el precio de la comida, por ejemplo, los productores no han subido el precio de su alimento concreto que estuvieran produciendo. Y de pronto tienes que grandes empresas, como puede ser Mercadona, como puede ser Día, como puede ser lo que fuera, tienen unos beneficios del 300 y pico%. Que como, entonces, vamos a ver, somos tontos, porque tenemos que seguir dando dinero a esta gente intentando proteger un algo que en realidad no está protegiendo nada, que se está demostrando que no está sirviendo para que la gente esté mejor. O sea, el hecho de que ArcelorMittal o Mercadona funcionen bien no hace que la gente tenga un buen vivir, que es lo que se supone que buscamos. Supone. Habrá que ver qué es lo que buscamos. No, yo vuelvo a lo mío, que es lo eléctrico, ¿no? O sea, cómo hemos mantenido toda esta estafa tarifaria durante años y aún así hoy no somos capaces, de, por ejemplo, de hacer lo que nosotros decimos que es una auditoría de los costes, cuánto te cuesta, y hacer un sistema tarifario que sea mucho más justo y distributivo, y tenemos un sistema cooptado por las grandes empresas que básicamente están recibiendo ahí una ingente cantidad de beneficios caídos del cielo, pero sin embargo lloran, ¿no? Y lloran mucho y dicen, oye, somos fundamentales, etcétera. Etcétera. Pero ya extendiendo un poco más, que creo que quién era, Xlax X preguntaba, y el plan para nosotros, y yo creo que no podemos olvidar que el plan para nosotros lo necesitamos, pero también necesitamos hacer el plan para ellos. Quiero decir que en España, por ejemplo, y en muchas zonas, el problema que tiene la transición energética es que nadie le apetece poner el dedo en donde hay que ponerlo. ¿Y dónde hay que poner el dedo? Pues lo que dicen algunos compañeros, como hacer un triaje industrial, hacer un triaje de dónde estamos usando la energía, para qué la estamos usando y si eso es necesario. Es decir, ¿es necesario en España mantener tantas centrales, tantas, por ejemplo, cementeras, como las que teníamos en la burbuja inmobiliaria? Pues no parece lógico. Y entonces, ahí y hay que elaborar planes de cierre y demás, porque si no hacemos ese plan, que también es para nosotros, al final mucha gente dirá, no, quiero mantener mis puestos de trabajo. Esta es la dicotomía, ¿no? Y que a mí a veces, joder, ya a nivel personal, ¿no? Como que te hace sufrir, porque dices, ¿cómo es posible que...? Porque la emergencia climática es así y es inapelable. Y lo peor... Es que las consecuencias, nosotros estamos viendo algo, eso en el sur están viendo, pero dices, es que son evidentes. Entonces, realmente el modelo productivo en el que estamos es contrario a la vida. Eso es un sistema biocida, como dice Yayo Herrero y tal. Entonces, aquí tenemos que... ¿Tú qué quieres? ¿Que manden a la gente a la calle? No, yo no quiero mandar a nadie a la calle, yo quiero reconfigurar qué es trabajo, que todos nos sintamos útiles y produzcamos para el bien comunal y de la vida. Y evitar lo que decía David Graeber en el libro este de trabajos de mierda, que es que hoy en día tenemos un montón de trabajos que para lo único para lo que sirven es para autojustificarse a sí mismos. O sea, un montón de gente que en oficinas son mandos intermedios de vete tú a saber qué, y que su único trabajo es justificar que están haciendo algo. Entonces, pues todo esto tenemos que repensarlo y lo que tú dices, el que la gente se sienta útil y se sienta parte de algo que merece la pena y parte que sirve para la mejora de la vida de todos. Que yo creo que esto siempre es satisfactorio. O sea, que nosotros a veces decimos, no, joder, es que esto no me lo puedo imaginar, pero si vienen amigos a nuestra casa, muchas veces cocinamos para nuestros amigos y preparamos algo y es un trabajo y lo hacemos porque sabemos que vamos a compartir un rato agradable y que queremos preparar cosas guays para ellos y no, siquiera nos lo planteamos como trabajo, ¿no? Pues porque estas cosas no podemos convertirlas en el foco. El enganche que tienen social, que yo creo que es relevante. O sea, que eso que te permiten hacer una cultura nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Que al final perteneces a un grupo no tanto por los criterios, sino porque al final hay un montón de interrelaciones, hay un montón de cosas que te hacen. Pero lo que quería decir es sobre todo que, y porque intento no ser tan pesimista, que yo creo que hay muchas cosas que estamos ganando. Quiero decir que no estamos como estábamos hace 10 años, que discursos como estos cada vez son menos difíciles de entender, que la gente ya sabe que las eléctricas les estafa, que los precios que tienen el gas son injustos y basados precisamente en todo este consumo, ¿no? O sea, que yo creo que aquí...
las cooperativas energéticas están funcionando, las cooperativas de consumo agroecológico funcionan maravillosamente. Montaros una cooperativa de consumo agroecológico. O sea, que aquí yo creo que un poco de vamos a ganar la batalla y vamos y estamos ganando. Lo que pasa que siempre nos ha tocado luchar desde los sectores más minoritarios. Pero como cuando vienen a casa tus amigos no les cobras. Bueno, es que yo, aparte de todo esto ya a nivel personal, como soy abolicionista del trabajo, también soy abolicionista del dinero. Entonces, es que en mi cabeza esto funciona perfectamente, no hay fisuras en el plan. Pero entiendo que a lo mejor hay que hacer un poco más de pedagogía con mi idea. Pero sí, va por ahí, de hecho. No, pero a lo mejor lo que hay que plantear es qué significa trabajar. Claro, totalmente. Sí, sí. Mm-hmm. Yo ahora vuelvo a mi tema, que no es el Zeppelin, me ha encantado el comentario, que era cuando decía lo del... Hay gente que tiene ejércitos de males, pues a lo mejor ese ejército de mal tiene que trabajar en otras cosas, ayudas a la dependencia, protección medioambiental, que es un tema importante, restauración de ecosistemas... Recuperar los circuitos cortos de producción de alimentos, porque a todo esto, otra deriva de la crisis energética es su impacto en el sistema agroalimentario mundial... Es simplemente, es una cosa que yo, no voy a usar la palabra, es que está colapsando, es que es una cosa que no se puede mantener y ante esto tenemos un trabajazo que flipas que hacer para recuperar la capacidad de producir de nuestros suelos y los circuitos cortos, volver a los circuitos cortos, ahí hay mucho curro. Sara, yo lo siento, has contado una cosa súper interesante, pero estás canceladísima porque has dicho colapso, o sea, fuera de esta emisión. Ya no más, va a venir solucionado. Pequeños, grandes problemas, complicaciones. Son coyunturas una detrás de otra. Sí, es una coyuntura en bola de nieve. Es una coyuntura interminable. El problemón que llegará en próximos episodios. Alimentación. De la agricultura y la agroecología y volviendo a cerrar el círculo, resulta que la fabricación de pesticidas... De cepelines. Bien, estoy consiguiendo hegemonía. Era todo lo que quería con este Twitch. Bueno, yo ya he conseguido colar lo de los cepelines, yo ya tengo aquí todo hecho, chao. Nos vemos en la siguiente. No, pero está sobre la agroecología, que al final la utilización de gas está relacionada con la producción de fertilizantes, pero también el incremento de precios con todo el trajín que hay. Otros de los grandes barcos, volvemos a la sección de barcos, no solo se transporta gas, sino que también se transporta muchísimo, muchísimo, muchísimo grano. Y gran parte del grano que se importa viene para hacer piensos. España es un gran importador de grano de países que vienen del sur global y que es causante de deforestación. Perdón. De hecho, Marina, no sé si me equivoco, pero España es el segundo país del mundo en exportación de cerdos y una de las cosas que pasó con el COVID y tal es que, claro, es que no nos damos cuenta, pero es que bichos vivos van en estos barcos inmensos y que había a la entrada de algunos puertos y había barcos donde los animales se les iban acabando el pienso. Es que es horrible esto, bueno. Es que mirad lo que hemos hecho con el mundo, no son tantos años, o sea, 150 años, ya va creciendo, ¿no? Camino a 200, que llevamos consumiendo hidrocarburos de esta forma. Quiero decir, que es que ahora nos parece como impensable y pensamos antes en árboles voladores que en simplemente ser menos intensos en el consumo de hidrocarburos, pero que es que desde que esto existe llevamos pollos vivos de aquí a Japón, tío, qué locura es esta. Lo de los granos es una locura. Sí, y además volvemos a cerrar el círculo con el gas que produce la agroindustria ganadera del metano, que sí. También es un alto emisor de gases de efecto invernadero. Así que ya el círculo cerrado. Pero volviendo a cerrar el círculo con las políticas europeas, ahora se está vendiendo que el biogás puede ser una de las soluciones. Y claro, el biogás procedente de purinos de animales. Entonces, si nos anclamos a que el gas que utilicemos sea biogás ahora, ¿vale? Le vamos a teñir de verde, le vamos a poner una super cartelita en bio. Plan de este bio. Pues entonces lo que nos está haciendo es que nos hace dependiente de las explotaciones de ganadería intensiva, nos hace dependientes de las importaciones masivas de cereales y nos hace dependiente de destrozar los ecosistemas en otros países.
La por rigor, escala, decir que hay algún modelo de biogás que es bastante bueno y que además permite hacer alguna cosa bien, pero lo que se está planteando es muy relacionado con grandes granjas de animales. Gran, tío, la palabra gran, ¿cuántas veces sale en este Twitch o cada vez que se habla de cualquier tema ecológico? La escala, la escala. Es que es eso, o sea, al final podemos decir, ah, bueno, bien, el utilizar motores eléctricos para cosas está de putísima madre, súper guay. Pero cuando esto nos lo planteamos como, vamos a sustituir toda la flota de automóviles del mundo por coches eléctricos. No, chiqui, no, no, mira, que no te dan las cuentas, que es que así no llegas. Está ya, pero guay. Tú ya no estás en Madrid, pero por ejemplo Javi, que está en Madrid, claro, él no va a querer ir por esa calle que haya perdido su esencia. Los atascos, claro, buenos. Estoy en la tierra. La libertad de comer con la M30, esa la he perdido yo y la echo de menos. Yo, mira, me quedé demacrada cuando del disgusto de perder los atascos en la M30. Ya, es que ya has perdido todas las raíces con el madrileñismo. Ya ves, tío, ya no digo nada. Yo lo peor que he hecho ha sido venirme sin coche. Yo no me siento nada integrado en la ciudad por eso, Yo es que me fui sin coche también, la verdad. Compenso con las cañas, eso sí, intento compensar un poco con las cañas, pero... Estoy viendo en carnavales, tío, hazte un tándem o algo con una bici, con algún compi, y le pones folios así y te haces como un zeppelin. Maravilloso. Ya tengo el disfraz de steampunk. Os reís mucho del zeppelin, pero ya vendrá el zeppelin, ya diréis, Javi tenía razón. Bueno, el Zeppelin solucionará todo el temazo de la aviación, ya está, ¿no? Yo creo que Javi, en realidad, con todo esto lo que está haciendo es montando una empresa de Zeppelines. El Javi está dejando ahí la propaganda poco a poco, a que vaya calando. Os reís, bueno, pero yo creo que mis amigos Diluvias hicieron una traducción de un artículo y venía a decir algo así, que esto también tiene mucho que ver con el rollo del slow movement, es decir, si te quieres ir a conocer Nueva York, vale, pero gástate 4 días o 3 días en cruzar el charco en un globo, no este turismo que tenemos, que ya tratamos de aviones, de me voy un fin de semana a Londres, me veo Londres y vuelvo en el avión en el mismo fin de, ¿no? Entonces, bueno, pues también tiene mucho que ver con esto de parar las cosas, de intentar cambiar las escalas de la vida. Claro, pero para eso hay que abolir el trabajo, porque hay que tener tiempo para poder viajar de esa manera. Más solo. ¿Cómo os gusta ir a la raíz del problema, que es el trabajo? que Javi, si eres amigo de los Diluvias, dile a Antonio que es de mis tuiteros favoritos, que me hace muchísima gracia. ¿Sí? Sí, se lo dije el otro día, pero díselo por favor, que me hace mucha gracia todo. Bueno, que cuñita, de transición con gas nada, esta no es la transición que queremos y hay que volver a poner la emergencia climática en la prioridad por encima de la seguridad energética. Cuñita, ya puedes seguir. No, pero en realidad, viendo la tremenda crisis que nos viene encima, yo lo voy a traer al trabajo porque ya que nos hemos puesto aquí abolicionistas, pues si montáramos ahí unas huelgas así más o menos guapas laborales y aprovecháramos toda esta gente que estaría sin trabajar para montar movidas, de poner la crisis climática en el centro, de decir, pues ahora en el terreno de no sé qué fábrica de Zumosol, vamos a hacer un huerto aquí comunitario para la gente. Y Zumosol tiene naranjas, o es Don Simón. Don Simón naranjas, 100% exprimidas, muchas naranjas. Zumosol seguro que también, o sea que, ojo, que aquí podemos hacer... Monocultivo, bueno. Ojalá Andreas Malm, estoy seguro que él le está diciendo que ojalá hubiera sido yo, me temo que no habrá sido así, pero sí, a tope con esto. Agur artist. Oye, a todo esto, bueno, estamos en los últimos minutos, si hay alguien por el chat que tiene aportaciones, ideas, yo qué sé, dinero para financiar la Javi, dinero. Que necesito pues inversiones dinero, para mi empresa de cepelines. Se admiten solamente fans del steampunk o, en su caso, del solarpunk. Por eso de también tener el eje ecologista. Para que te dé dinero, que te dé dinero todo el mundo. Oye, que me contaron el otro día mis compañeras de piso que una de las Kardashian, creo yo, que es una famosa que es muy millonaria, que se puso como objetivo ser la primera supermillonaria, no sé qué, menor de 30.
y una persona que era muy millonaria pidió dinero por internet para ser más millonaria y la gente que no tiene dinero le dio dinero. Sí, sí, yo esto lo vi también. Yo tengo fe en el ser humano, ¿eh? Yo tengo en algunos seres humanos... Yo también humanos, tengo fe, también en la selección evolutiva. Sí, yo creo que en realidad lo que podríamos hacer es como montarnos ahí un timo, que es decir, ya somos famosas en Twitch. Pues de esta... Esto ya está hecho, quiero decir, el primer paso ya está. Pero esa Ibai, nosotros los siguientes... A ver, pues si vayas de Bilbo y aquí somos dos vascas. O sea, que aquí ya hay un punto ahí de... Y esto como lo del... Que va de Yo contra la sede de Iberdrola no diré nada en contra. ¿Por qué no fingimos que somos como... Ay, es que me encantaría tener 100 millones de euros para no sé qué y abrimos ahí un esto para que la gente nos dé dineros? ¿Y cuál es tu objetivo? Mi objetivo es tener 100 millones de euros, porque me hace mucha ilusión, y comprarme un producto caro o algo así, y que la gente nos dé pasta y luego utilizarlo para hacer el bien. O sea, hacer un Robin Hood de gente tonta que da dinero a gente que ya tiene dinero. Una cosa, ¿eh? Has sacado lo de la sede de Iberdrola. ¿Tú sabes que a la torre esta de cristal que tiene en Bilbao Iberdrola le dieron un premio a la sostenibilidad como el edificio más sostenible? Que es verdad que el edificio no se ha caído, lleva ahí ya unos... Se sostiene. Pero dices... Tela marinera esta gente. Pero qué premio de sostenibilidad no ha tenido Iberdrola. Bueno, que los BBVA, uno de BBVA, que esos son por las finanzas sostenibles y los bonos verdes que tienen. Tela. Y la cumbre pasada de Glasgow, Iberdrola, el jefe de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el director, llevaba una acreditación de país moradita. Creo recordar, o sea, que hay una foto por ahí que se le ve con ellos. O sea, Iberdrola fue uno de los que más financió la COP y que estuvo allí apoyando la movida. Entonces, tuvieron la delegación, las empresas tuvieron la delegación más grande de todos los países. O sea, eran como... Sí, sí. Luego, claro. Y... Ya, yeah, o sea, eso es una feria de vanidades. Oye, ¿es un especial de Twitch en la COP? ¿No? Por cierto, sí. ¿Lo viví? Yo sí, lo veo. A ver, a mí se me y eso es porque, para los que hayan llegado hasta aquí y les guste este contenido, a partir de ahora estaremos los terceros jueves de cada mes a las 9 y entonces el mes que viene no, pero el siguiente toca directamente desde la COP. Que es en Egipto, por cierto, cosa que yo el otro día... En Sharm el-Sheikh, que os pilló ya en el directo. Te lo dije, para adelante. A ver, yo estoy segura de que la comida en Egipto debe merecer muy bien la pena, entonces si me queréis llevar, yo encantada. O sea, es todo lo que puedo aportar. Puedo hacer una review de la comida allí y... Pues está bueno esto. Y hacer la contracumbre. O sea, quiero decir que yo me ofrezco a esto. Porque en París no comemos muy bien. A bucear. ¿Cómo? Van a bucear, es también estas cosas que tienen las cumbres, que van a los lugares que sean mejor ejemplo de todo, de sostenibilidad, etcétera. Es un resort montado en mitad de la península del Sinaí, en una tierra, en un erial. Lo que me haría es subir al monte Sinaí y bajar ahí en plan de guas. Con unas tablas. Creo que la movida esta climática es todo importante. O sea, ojalá hacer una segunda venida de Cristo. Moisés 2.0, pero... Está un poco lejos. Yo no voy, ¿eh? Yo ya os digo que no voy. O sea, ni invitada, no voy. No me pilla a mi mano eso. Ya en París pasa un frío. Sara. Ojo, el Zeppelin. Ojo. ¿Veis? Zeppelin, si es que está aquí. Anda, que no sería una buena acción. Aterrizar ahí en mitad de del plenario final. Mirad el Sinaí. Justicia climática ya. O descender eso, descender al Sinaí con las tablas. Que hacemos una. ¿Haríais una porra? Porque ha dicho Finlandia que va a arreglar ya la pajita. Ah, sí. Sí, no, ha dicho que se comprometen a arreglar la pajita. ¿Sí? Sí. No sé qué oscuros motivos, de acuerdo, pero. A lo mejor ha sido Finlandia y se siente responsable. Ya vamos a esparcir mierda a todos. Todo esto al mismo tiempo que se inaugura un nuevo gasoducto que unía, no me acuerdo qué país, con Polonia para transportar gas.
Ojo, o sea, ¿qué va a ser la competencia? Fijo, competencia desleal. Yo mi porra, la porra que es, a ver si lo reconstruyen o no. Eso, bueno, no, que eso, que Finlandia dice que ¿cuánto creéis que vamos a estar? Porque eso, que con el jiji jaja, pero que esto es una pajita que está echando ahí gas a saco al planeta. ¿Cuánto creéis que va a tardar esto? Y luego, no sé, pues, joder, desastres como Deepwater Horizon o tal, ¿no? Que eso, que tengamos un poco de conciencia de nuestros océanos. Pero bueno, ¿cuánto le dais? ¿De tiempo ahí emitiendo cosas? Sí. 2 meses. Es una pregunta difícil, mi amiga. No tengo ni idea, ¿eh? Yo me he lanzado 2 meses, he dicho 2 meses. Pero tiene que mantener una cantidad X de gas por la presión, porque hasta al estar sumergido necesita el tubo, si no tuviera esa presión se rompe. Que creo que ya no le importa mucho a nadie. Que... Yo he leído que entre 7 y 14 días puede estar echando gas. Solo por el volumen que tiene dentro. Noruega, pero también quería contaros una cosa, que yo creo que esto es muy importante, que hay que poner las cosas en perspectiva. Y, o sea, el Nord Stream está burbujeando y está echando mogollón de gas metano a la atmósfera y es un desastre, es lo que es. Pero si juntamos todas las emisiones que hay de metano del sistema, de todas las infraestructuras gasistas que están echando gas porque o están mal cerradas o tienen incluso aparatitos para soltar gas, o sea, que está dentro de su día a día, o sea, es flipante. Si contamos también las que vienen de la producción de petróleo y la extracción de petróleo, de potros petrolíferos abandonados por ahí en mitad del campo, que eso ya lo veréis, que hemos estado viendo pozos petrolíferos abandonados en mitad del campo que están echando gas a la atmósfera y minas de carbón. Okay. O sea, un montón en Gasteiz todavía quedan algunas prospecciones mal cerradas y tú vas, agitas un poco la tierra, le metes fuego con el mechero y sale llama. Y, por ejemplo, en el gas de fracking lo mismo, como todo esto también tiene que ver con cuánto me cuesta a mí poner este gas en el mercado, depende cómo vaya el nivel de especulación y cuánto esté saliendo, simplemente hay como grandes, digamos, chimeneas, mecheros, eso es donde se quema. Pero si ponemos las emisiones del Nord Stream con todas estas, yo creo que el Nord Stream es poquito, muy poquito. Bueno, que lleva a volver a la porra. Ahora yo es que me apuesto en todas, es muy chunga, porque yo apuesto a que nos gastamos una millonada y nadie lo arregla. No, sí, lo arreglarán, sí, lo cerrarán, ¿no? Bueno, que no sea como Deepwater Horizon, aunque es que no había manera de cerrarlo, que le pusieron varias bombas y tal, y una de las cosas que se decidió hacer en el Golfo de México es directamente echar tensioactivos al mar, de forma que las gotas de petróleo se compensaban tanto entre ellas que conseguían hacer una supergota de petróleo que era tan densa que se hundía. Entonces, al fondo del Golfo de México hay como una rebalsa de crudo. Es decir, que las soluciones tecnológicas a los desastres tecnológicos que vamos saliendo, porque esto es como creación, desastre, solución, desastre. Que habíamos dicho que no hablábamos de distopías, ya. No, no. Pero todo bueno, bien. Os voy a dar una buena noticia del Nord Stream, vale. que yo quiero que va a suceder. Como ahora mismo se ha visto que los gasoductos, estoy hablando desde mi punto de vista utópico, como se ha visto que los gasoductos submarinos pueden suponer un punto de sabotaje, no sabemos de quién, los gasoductos submarinos que están planteados, como ese que uniría Barcelona con Italia, pues es que no tiene ningún sentido porque también puede suponer, le pueden hacer un sabotaje. ¿Y entonces qué? Así que yo estoy decidida a que esta situación va a decir que no. Es que lo que está claro es que en esto que estábamos hablando antes de la unión entre modelo energético y modelo de distribución del poder, estas infraestructuras, o sea, la dependencia de infraestructuras energéticas es un punto de vulnerabilidad y de falta de seguridad. La dependencia que además no solamente a la infraestructura de la energía, sino que también a las empresas que las gestionan, ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, es Enagás. Que se vaya, eso Tomarina lo controla mejor, pero creo que recibe un tanto por ciento por las infraestructuras nuevas, por la construcción de las mismas, ¿no? Entonces, esto ya tengas un mercado, por lo menos vendes hormigón, que en España esto se nos dio maravillosamente. Mira, Enagás cobra por el almacenaje. O sea, ella es como una de las grandes propietarias, ¿no?, de todo el sistema gasista. Entonces, es como un molinero. El molinero cobra por moler trigo, ¿no?, para hacer harina. Pues lo mismo. Cobra por el almacenaje en las regasificadoras, cobra por regasificar.
cobra por transportar. Entonces, cuantos más metros tienes de gasoductos y cuantos más regasificadoras tienes y cuantos más almacenamientos tienes, pues... Si tuviéramos que hacer un... Y tiene barcos, además, ¿no? ¿No tiene 12 barcos o algo así? Creo que también, tiene bastantes. Sí. Pues, o sea, que si tuviéramos que hacer un expropiese, en Agas es un expropiese, ¿no? Es un buen candidato. De hecho, añado... Lo que hablabais antes del plan es los planes de contingencia, esto que tenemos para cuando tenga corte de gas, sí que tienen como una cosa ministerial que va a tomar las órdenes y aquí, por ejemplo, los consumidores de gas estamos más protegidos, los domésticos, pero es Enagás la empresa responsable de dar datos y de cortar o no suministros en otro lado. Es decir, que más allá de si tiene buena o mala praxis, que eso lo vamos a vigilar con mucha claridad, es evidente que es una empresa que tiene un enorme poder en toda la infraestructura gasista en el sistema español y que decide cosas, ¿no? Que dice lo técnico va por este lado, por este otro lado, y los políticos se mueven en el marco de todo eso que plantea la empresa. Dicen que los alemanes comentan que igual lo del Nord Stream no es arreglable. A ver qué pasa. Veremos. Harán otro, sí. Da igual. Nord Stream 3. La tercera siempre fueron malas, ¿no? Parecen los perros de los Simpson, ¿no? Yo antes Santa Claus. Yo creo que nos quedaremos sin gas y seguiremos hablando de la construcción del Nord Stream para hidrógeno, para helio, para carbono líquido, para el hiperloop de Elon Musk, quiere decir, una distopía nueva. Así que... Sí, no sé, comentabais de lo que decía Sara de, claro, te ponemos una solución tecnológica para un problema tecnológico al cual nos va a generar otro problema tecnológico al que le vamos a poner otra solución tecnológica y lo que decías tú, Javi, de, claro, es que esto, pues, la técnica dice esto y los políticos se mueven por ahí. Justo ayer comentaba con un compañero de trabajo que sobre estas cosas que, claro, nosotros trabajamos rodeados de ingenieros y la mentalidad de ingeniero... haciendo un poco de reducción al absurdo, es la de, da igual, tú tienes un problema, yo te pongo una solución, me invento una solución. Y es que hay problemas que son tan complejos que a veces esta cuestión de la complejidad y de las dinámicas entre los sistemas y de que si tú pones el parche aquí, esto te puede dificultar cosas aquí, no lo ven tan bien. Y creo que esto es algo que también pasa a veces en el discurso ecologista, que nos centramos a veces en gente muy experta en su materia de lo que sea, o sea, que puede ser el gas o de... Pero que al final perdemos un poco el foco de que es un problema global, social, político, económico, biológico, de absolutamente todos los sistemas que están interconectados en la sociedad y que necesitamos... otras visiones y otras maneras de pensar y necesitamos también a gente que no sean los técnicos para decidir, o sea, que en Agas tengo la técnica y por lo tanto tengo la política, sino que... Hay que ir chapando, pero que esta es otra que se ha abierto ahora con todo este conflicto, la vuelta a la tecnocracia, el decir, no, es que la soberanía y que aquí hasta el panadero pueda opinar de las cosas, cuando por supuesto que le afectan en la vida y por supuesto que tiene toda la legitimidad para poder opinar, porque de eso va la democracia de verdad. Ahora lo que se está poniendo de moda es decir, no, vamos a hablar con expertos, que entonces y eso, y tecnocracia, y que venga una persona, no, porque este es el que sabe de energía. Sabe, pero viene educado y formado y su cabeza responde a qué modelo. Entonces puede dar soluciones para otro tipo de problemáticas que son las que van a afectar al resto del conjunto de los elementos que convivimos en el planeta, que estamos anclados al planeta. Y es que sí, sí, está petando ahora el discurso tecnócrata. Porque por un lado votamos a populistas porque son muy graciosos, pues como son unos ineptos, ponme unos cuantos tecnócratas al menos a que gestionen. O sea, a mí me gustaría poner un poco en matiz. Estoy de acuerdo con lo que dice Sara, pero tengo ciertas dudas de hasta qué punto son técnicos de verdad. Quiero decir, claro, no, es que España parte técnica que... de la que no nos podemos hablar, pero el meme este de hoy soy vulcanólogo, mañana soy no sé qué, no sé cuál. Y ya ahí sí que saco ego, pero por ejemplo, el clima de no sé qué veo. En Nord Stream tenemos ahora mismo en las teles, opinando qué pasa con ese tubo. A ver, esos expertos alemanes que ha dicho Mecalero que dicen que igual no se puede arreglar el tubo, ¿dónde están? Que me los presenten. A ver que yo vea a los expertos alemanes. Es que
El problema es la sociedad de tertulianos. Ese es el verdadero problema. La sociedad de tertulianos y del conflicto. La sociedad de tertulianos. Bueno, así. Cookies, yo os quiero un montón, pero a mí se me aprieta. Vamos a cerrar en alto, ¿no? A la revolución todas. Hoy hemos hablado de energía. Os hemos metido una buena chapa. Hemos hecho así una charla como un poco random de cosas. Si queréis criticarnos, decirnos no nos ha gustado este nuevo formato, queremos el anterior, cualquier mierda de esas que os vamos a ignorar profundamente, por ser sinceros, os dejamos nuestras redes sociales, ¿vale? Para que las podáis consultar. Y creo que nos toca el tercer jueves de cada mes, así que si no hay cambios entre la katana, nosotros la quilombera, ¿de qué hablaremos el próximo? Se admiten sugerencias. Y si no, bueno, toda la gente es súper interesante que también pasará a verles. Claro, claro. Pues eso, una cosa súper ecológica que podéis hacer es mandarnos un correo postal, usad correos, que mola, y si no, pues nos mandas una paloma mensajera, que ya la recibiremos. Eso es explotación animal. Yo qué sé, pero la... tiene Donna Hathaway 5 capítulos de cómo las palomas. O enviarla por Zeppelin, que nos estamos olvidando de esto. No puedo más, no puedo más. No, ojo, la movida esta que se puso de moda, así como en los 90 o principios del 2000, que era un tubo en el cual tú metías un papelito y esto iba como por vacío. Tú te has... A ti te ha venido el recuerdo. Futurama, ¿no? Futurama. Pero eso también. Nota, Mercadona lo sigue usando. Lo para enviar el dinero, las carteras, te lo juro. Pero yo quiero, esto también lo podríamos retomar. Esto era guay. Esto era una cacharra que molaba. Madre mía, el amor hermoso. Bueno, chicos, yo ya os dejo aquí. Creo que cerramos el chiringuito. Me voy a ver si me voy en mi Zeppelin de vuelta a casa. Sean felices. La nueva utilidad del Nord Stream. Mandar paquetitos por tu neumático. Mandarnos a nosotros los mensajes de que os parece, de que queréis hablar en el siguiente stream. Esto va a ser ilustre. Eso, sí. Dejarnos temas, luego nos iremos por la tangente, pero... Pero bueno, estáis aquí, o sea, quiero decir que nos veis porque queréis. O sea, que algo aportaremos. Bueno, equipo. Venga. Chao. Au.